Quiero presentarme, mi nombre es María Teresa Ramos Flores y soy la directora de Bienestar Universitario aquí en la Universidad Nacional de Música. Nos encontramos el día de hoy en una más de las charlas que se encuentra organizando el Servicio de Salud. Estamos convencidos de la importancia que tienen este tipo de eventos para contribuir al bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria de nuestra universidad, valga la redundancia, en un tema importante para promover estilos de vida saludable como es la alimentación, sobre todo en esta etapa en la que estamos viviendo, que es época de pandemia. Entonces, dicho esto, quiero presentar a los que el día de hoy van a ser nuestras expositoras, por la doctora María del Carmen Quiroz, quien va a estar a cargo de la exposición, con la enfermera María Isabel de Lima Ruiz. Ambas estarán a cargo de esta charla, ¿no?, que hemos programado. Asimismo, manifestarles de que vamos a también, al finalizar, a todos los que estén en la plataforma Teams conectados, un link para una encuesta muy pequeñita, la cual le vamos a agradecer mucho que la respondan porque nos va a permitir mejorar este tipo de eventos. Dicho eso, María Isabel, puedes poner nuestra primera diapositiva de presentación. Entonces, en un primer momento, yo le voy a dar el pase a María Isabel, quien tendrá a cargo una primera parte, y luego la doctora María del Carmen continuará con el desarrollo de la charla. Esperando que esta de aquí les sirva mucho y sus preguntas, sobre todo en la parte interactiva que tenemos posteriormente, son claves. María Isabel, comenzamos entonces. Adelante. Bien. El día de hoy quisiera dar la bienvenida a todos ustedes por estar presentes en esta nueva sesión de salud. El tema que hoy día hemos visto bien escoger es nutrición. También queremos mencionar que llevar un estilo de vida saludable nos va a ayudar a tener una buena nutrición, una buena salud. Es por ello que nos parece importante hablar sobre la nutrición. Nutrición, según la OMS, la Organización Mundial de Salud, tiene como concepto el ingerir alimentos que sean necesarios para nuestro organismo. La nutrición es un proceso biológico que nuestro organismo se encarga de realizarlo, pero nosotros debemos elegir bien qué alimentos vamos a consumir para que este proceso sea más beneficioso para nuestra salud. Muy al contrario que el concepto de alimentación, que es ingerir alimentos cuando quizás que sea nuestro gusto, nuestro agrado, queremos consumir, por ejemplo, después del almuerzo, una torta o un helado, ¿no? Eso es alimentación. Más la nutrición es saber elegir qué alimentos nos van a beneficiar, qué alimentos van a ser buenos para nuestra salud, para nuestra nutrición. También queremos hablar de qué tipos de alimentos nosotros vamos a elegir, cuáles son los adecuados, también vamos a hablar de los porcentajes de los alimentos, qué cantidad, y sobre todo vamos a mencionar en esos momentos qué contiene cada tipo de alimentos. Por ejemplo, los alimentos energéticos son todos los alimentos que nos van a dar ese aporte de vitalidad. Estamos hablando de los fideos, las galletas, los panes. Estos alimentos nos van a producir, como su mismo nombre lo dice, energía. Pero también el exceso de consumo de esos alimentos nos va a producir subir nuestro peso o sobrepeso, ¿no? Estos alimentos energéticos los necesitamos, sí, pero no los necesitamos en grandes cantidades. Pero si hablamos sobre consumir alimentos energéticos en niños, en ellos sí, porque ellos están constantemente en actividad, están constantemente jugando, saltando, corriendo. Entonces, ellos sí necesitan esos alimentos porque sí van a desgastar, digamos, vamos a saber compensar esta energía. También, estos alimentos energéticos son quizás recomendables para los deportistas, porque ellos también van a quemar esa energía que están consumiendo. Estos alimentos tienen que ser de forma limitada. Les presentamos también a los alimentos constructores.
Estos alimentos están dentro de ellos, mencionamos la leche, el queso, el pescado, las carnes y también los granos. Estos alimentos van a darnos o van a ser beneficiosos en nosotros porque va a reconstruir nuestros tejidos. Quiere decir que si tenemos una lesión, tenemos un golpe, una herida en cicatrización, que está en etapa de cicatrización, estos alimentos son constructores, nos van a ayudar a regenerar los tejidos. Pero no solamente eso, sino que como son alimentos que contienen gran cantidad de proteínas, nos van a ayudar a tener un sistema muscular óptimo, también nos va a ayudar al sistema nervioso y también al sistema óseo. El sistema óseo se refiere a todos nuestros huesos de nuestro cuerpo. Estos alimentos constructores es recomendable si queremos que nuestro niño gane talla, gane masa muscular. Entonces, esos alimentos son ideales para esos, para aquellos niños siempre y cuando puedan consumirlos, ¿no? Porque algunos niños quizás tengan alguna restricción, quizás alguna alergia en estos productos, pero tienen siempre algunas alternativas, ¿no? Que puedan escoger y que puedan comer los niños o también los adultos mayores. Como les digo, esos alimentos son regeneradores de tejido. Asimismo, vamos a hablar de los alimentos protectores. Estos alimentos están contenidos las frutas y las verduras. Nos van a ayudar ¿a qué? A elevar nuestro sistema inmunitario. Va a tener nuestro sistema inmunitario una buena condición para enfrentar enfermedades. Y en todo caso, si ya estamos cruzando por una enfermedad, va a ayudar a reducir o a controlar los síntomas de esas enfermedades. Estos alimentos se pueden consumir en cualquier momento del día. Ahora que estamos en casa, veamos el lado beneficioso de estar en casa, consumir alimentos, ya que cuando estábamos trabajando quizás no había esa oportunidad de consumir frutas. Ahora podemos hacerlo y podemos también asegurarnos que nuestros niños o nuestros padres o adulto mayor consuma estos alimentos protectores. Estos alimentos sí se recomienda consumirlos en una cantidad suficiente y son muy buenos para nuestro sistema inmunitario. Bueno, hasta aquí mi presentación, mi intervención. Voy a dar pase a la doctora Mel Carmen para que continúe con esta sesión de salud. Gracias. La pirámide nutricional, llamada también pirámide de alimentos o pirámide alimenticia, es una representación gráfica que la vamos a ver en una diapositiva más adelante, en la cual pretende clasificar a los alimentos en función a nuestras necesidades nutricionales, a fin de lograr un estilo de vida saludable, ¿no? En esta presentación tenemos 5 niveles, empezando desde la base hacia la punta de la pirámide. En la base vamos a tener el primer nivel en que se van a encontrar las harinas, los cereales, el arroz y las pastas, ¿no? Se van a caracterizar estos alimentos del primer nivel por darnos los carbohidratos complejos, ¿no? Como el almidón, la fibra, ¿no? Y mediante el consumo de estos alimentos vamos a dar el aporte de las calorías que necesitamos a diario para poder realizar nuestras funciones. El siguiente, por favor. En el segundo nivel vamos a encontrar las frutas y hortalizas, ¿no? En este tipo de nivel vamos a ver que este tipo de alimentos, que son las verduras y las frutas, ¿qué nos van a proporcionar? La fibra, ¿no? Que son muy recomendables para el movimiento del intestino, ¿no? Por su bajo también contenido graso y por el gran aporte de vitaminas y minerales que nos van a dar a nuestro organismo. Principalmente nos van a dar el aporte de vitamina C y vitamina A. En el tercer nivel vamos a tener al grupo de las carnes, de los lácteos, derivados y huevos, ¿no? Aquí en este nivel vamos a observar que ya vamos a estar al centro de nuestra pirámide, ¿no? En el respecto al grupo de los lácteos, hay que tomar en cuenta o enfatizar que los lácteos nos van a dar el aporte de calcio y las proteínas de alto valor biológico, ¿no? Y en el segundo grupo, donde están el grupo de las carnes y pescados, el pescado nos va a dar el alto contenido de proteínas, hierro y grasas saludables, ¿no?
Y en cuanto a las carnes, hay dos grupos de carnes. El grupo de las carnes blancas y el grupo de las carnes rojas. El de las carnes blancas tenemos ahí al pavo, al pollo y al conejo. Este grupo de carnes blancas son recomendables por su bajo contenido de grasa. En cuanto a las carnes rojas, son recomendables la ingesta de carnes magras. ¿Qué es una carne magra? Es aquella que está libre de grasas, ¿no? Se le atribuye el alto contenido de zinc, de minerales como zinc, hierro y minerales esenciales. La siguiente diapositiva, por favor. El cuarto nivel, que ya está cercano a nuestra punta de la pirámide, aceites y grasas. Casi ya en la parte superior nos encontramos a los aceites, a las mantequillas y las margarinas, ¿no? En general, todos los alimentos que contengan grasas. Así también están ahí los conocidos como los frutos secos. También tenemos ahí los ácidos grasos esenciales, ¿no? Necesarios para nuestro organismo, como los aceites vegetales que están, los encontramos en las aceitunas, en el aceite de oliva, los diferentes aceites vegetales como el aceite de soya, el aceite de las semillas como el aceite de girasol, ¿no? Y también están ahí, los aceites diferentes que son también de los vegetales que son provenientes de la grasa de origen animal, ¿no? Que son los saturados y los que son altos, que tienen alto grado de colesterol. Y en la punta de la pirámide tenemos el quinto nivel, que son los azúcares, ¿no? Que están ahí el azúcar y la miel, ¿no? Aquellos alimentos que también contienen componentes en gran cantidad. Ahora los vamos a ver esquematizados en este dibujo, en la siguiente diapositiva. Como podemos observar en la base, tenemos nosotros acá, como dijimos, los panes, los cereales, el arroz, las papas, fideos, las pastas, ¿no? Luego tenemos el cuarto nivel, donde están las frutas, las verduras. En el tercer nivel, las carnes, los lácteos, los huevos, carne roja, carne blanca, pescado. En el cuarto nivel tenemos ahí en ese frasquito que ven ahí aceite y las frutas secas. Y en la puntita están los azúcares, ¿no? Que están ahí esquematizados como el helado, los dulcecitos, ¿no? En la siguiente diapositiva, hemos puesto un esquema de una pirámide que es de la fuente de la Organización Mundial de la Salud, en donde está dividido, ¿no? Hasta el primero, segundo, tercero, cuarto nivel, lo que nosotros consumimos diariamente, ¿no? Está esquematizado igual, la base, el quinto nivel, con las harinas, pescados, papas, fideos, arroz, cuarto nivel, las hortalizas, verduras, ¿no? Frutas. El tercer nivel, los lácteos, derivados de los lácteos, ¿no? Quesos, el pescado, las carnes, ¿no? Hasta ahí, es consumo diario que hacemos nosotros siempre, que debemos de hacer siempre. Inclusive al costado derecho fuera de la pirámide hay una copa de cerveza y una copa de vino, que a veces es recomendable y que lo hacen los adultos, pero una copa o un vaso. Y en la punta dice consumo ocasional, en donde están las donuts o están la comida chatarra, ¿no? O también están los embutidos, ¿no? ¿No? Y ven abajo en la base, debajo del quinto nivel, al lado derecho ven agua pura. Y al lado izquierdo ven también actividad física diaria. O sea, quiere decir que toda esa dieta va acompañada de una actividad física diaria. ¿Por qué? Porque si nosotros ingerimos, o sea, todos esos alimentos, debemos de hacer cierto tipo de ejercicio que va desde una caminata tranquila de media hora, hasta pues ejercicios ya más sofisticados. O sea, puede ser su caminata, después otros pueden trotar, otros pueden correr y otros pueden hacer cardiovasculares, otros pueden hacer ejercicios de gimnasia más avanzados, otros pueden hacer danza,
¿no? Dependiendo de lo que estén acostumbrados o dependiendo de lo que el cuerpo pueda resistir, ¿no? Y también al lado derecho ven agua, porque el cuerpo también tiene que estar hidratado. Hidratado, ¿no? Pero no con gaseosas, no con otras bebidas, sino con agua, que es lo que necesita el organismo para limpiarse, para hidratarse, ¿no? Ok, la siguiente diapositiva. Combinación de alimentos. Esta parte sí es importante, al igual que lo que venimos explicando. La manera de combinar. O sea, sabemos ya los alimentos, en qué niveles se encuentran, la importancia de ellos, ahora, cómo combinarlos, sino también el aprovechamiento de los nutrientes. O sea, no solamente es ingerir los alimentos, sino cómo aprovecharlos. Por eso es que hay que saber cómo combinarlos, ¿no? Entonces, para ello, también debemos de tener una dieta equilibrada. Entonces, ¿cómo tener una dieta equilibrada? Una buena combinación que siempre nos han indicado la OMS es hidratos de carbono 55%, nos va a dar las 55% de calorías diarias, las grasas 25 a 30% de calorías diarias y proteínas 10 a 15% de calorías diarias. Pero ustedes dirán, esto, pero ¿yo qué voy a saber? O sea, ¿qué es esto? No todos estamos en la obligación de saber hidratos de carbono, grasas, proteínas. ¿Y qué alimentos me proporcionan eso? ¿No? Dirán, ¿no? O sea, eso lo vamos a conversar de repente al final de la charla. O sea, saber qué alimentos tienen hidratos de carbono. ¿Qué alimentos poseen más grasas? ¿Qué alimentos nos proporcionan proteínas? Pero lo que sí debemos de tener en cuenta, de repente, y tener un poquito grabado, de que en nuestra dieta, la mitad de nuestro plato de almuerzo, por ejemplo, el 50% debe ser a base de hidratos de carbono. La cuarta parte, grasas, 15% proteínas. ¿Ok? En eso sí. O sea, aparte de tener una alimentación balanceada, tiene que ser bien combinada. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, estamos nosotros pasando una pandemia mundial. El año pasado ha sido más fuerte, ahora estamos adaptándonos, todavía no salimos de esta pandemia, pero estamos adaptándonos un poco más. El año pasado fue de mayor confinamiento que este año, ahora ya la gente está un poco saliendo un poco más porque se están vacunando, obviamente con todos los cuidados, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta estas indicaciones en cuanto a la nutrición. ¿Por qué? Porque se ha visto que también ha aumentado el problema de obesidad, ¿no? Porque todo el año pasado han estado en casa, en confinamiento, y muchas casas no tienen de repente un espacio porque son pequeñas o porque no han podido salir o porque viven en departamento. Por X motivo, ¿no? O porque, no sé, por X motivo, no tuvieron tiempo, no hicieron ningún tipo de ejercicio. Aunque uno sentadito puede hacer, de repente sentado en su silla, se la puede agenciar y hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Levantar piernas, ¿no? Entonces, no se hizo ningún tipo de ejercicio físico, ¿no? Y sí, seguimos comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ahora ya podemos salir de repente a hacer una caminata, empezando los que han subido de peso o hemos subido de peso, de repente salir a dar la vuelta a la manzana, obviamente bien protegidos, hacer una caminata, ¿no? Una caminata. Pero eso va
acompañado de una buena nutrición. Entonces, ¿cómo empezamos a ayudarnos? Primero, alimentarnos sanamente. Ustedes ven acá en esta figura que tienen alrededor aumento de ingesta de verduras, ¿no? Hacerlo en familia, que también es ahora la mayoría está comiendo en casa y en familia. Ya ir cortando esto, que es la comida chatarra, o sea, ya no las hamburguesas, las pizzas, ¿no? Ya irlas alejando de nuestra dieta. Eso puede serlo una vez al mes, no sé, a los 15 días, 20 días, irlas alejando. Siguiente, por favor. Una buena nutrición durante la pandemia también nos proporciona quitar de nuestra dieta las bebidas carbonatadas, por ejemplo, las gaseosas, ¿no? Los refrescos, ¿cómo se llama? Artificiales, que tienen mucho dulce, ¿no? Y sí, aumentar en nuestra ingesta el agua, ¿no? El agua pura. Luego también el siguiente, una buena nutrición durante la pandemia, también nos va a indicar que debemos de aumentar nuestra ingesta de vegetales, hortalizas y nuestra ingesta de frutas, ¿no? Y después lo vamos a discutir en sus preguntas al final de nuestra exposición, el por qué. Siguiente, por favor. Este es un tema interesante que nos ha tocado a más de uno en nuestra familia, en la familia peruana, ¿no? Hablando acá en nuestro país, que es el COVID. Más de los que estamos acá presentes en la charla, hemos tenido en casa o conocidos, amigos o parientes o algún paciente con COVID, ¿no? Las sugerencias de alimentación para pacientes con COVID-19 con tratamiento en casa, pero sin complicaciones, que han llevado su tratamiento en casa, que no han tenido necesidad de ponerles oxígeno, sin ningún tipo de complicación, ¿no? Entonces, esos pacientes han debido de tener una alimentación sana. Se han tenido que estar hidratados vía oral. Ha debido de tener una alimentación con ingesta de verduras frescas, frutas frescas, en cada comida diaria, ¿no? Estas verduras, estas frutas con contenido de vitamina A, vitamina C, zinc, minerales, como por ejemplo el brócoli, que es muy rico en todos estos minerales y vitaminas. Pescado, sobre todo de carne oscura. Carnes, que hemos conversado en las diapositivas anterior, aceite de semillas, aceite vegetal, huevos, entre otros, ¿no? No utilizar ningún suplemento vitamínico. O sea, decimos, hay que darle vitaminas ahorita. No. No se le da ningún tipo de medicamento, ningún suplemento vitamínico artificial a lo que indique el médico que lo está tratando. Acá en el último punto he puesto estas dos enfermedades, hipertensión arterial y diabetes mellitus e insuficiencia renal. O sea, salvo que tenga este tipo de enfermedades adicionales, ahí sí necesita la asistencia de repente de un nutricionista adicional. ¿Por qué? Porque va a necesitar una dieta especial, sobre todo los diabéticos y aquellos que han tenido insuficiencia renal. De repente los que tienen insuficiencia renal descompensados, ellos sí no iban a estar en casa, ¿no? Iban a estar internados en el hospital. Entonces ellos sí, ¿por qué? Porque necesitan una dieta ya con otros balances, ¿no? Balances que de sal, con gramos en cuanto a su comida, ¿no? Ellos son casos especiales. La siguiente diapositiva, por favor. Este es un punto también bastante importante. La inadecuada manipulación de los alimentos. No podíamos dejar de hablar en nutrición en cuanto a la manipulación de los alimentos, en cuanto a la higiene de los alimentos.
Cuando nosotros hablamos del cuidado de la ingesta de nuestros alimentos y hemos hablado mucho de las verduras y de las frutas, nosotros en las frutas las comemos crudas, que es lo ideal. Y en las verduras la mayoría tiene que ser al vapor o crudas, porque si no pierden todos sus nutrientes, ¿no? Porque si nosotros cocemos demasiado la verdura, entonces estamos comiendo a frecho. Entonces tiene que ser al vapor. La siguiente diapositiva. Ustedes ven acá, dice, separa. Y ven a la izquierda un cuadro que está tachado, en donde hay una porción de sandía y una pierna de pollo. Y a la derecha, una refrigeradora con varios alimentos que están ahí depositados, ¿no? A ver, ¿por qué creen? Cualquiera me responde. ¿Por qué cree que está tachado el cuadro izquierdo? Rápidamente, a ver, cualquiera. ¿Por qué cree que está tachado? ¿Por qué han tachado ese plato de esa porción de pierna de pollo cruda con esa porción de sandía? ¿Quién? Buenos días, doctora. ¿Cómo está Luchito? ¿Qué tal? Buenos días. Manipulación y guardado adecuadamente. Deben estar separados, en recipientes separados. ¿Por qué, Lucho? ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas, digamos. Creo que son porque una es carne y otra es fruta. Así es. Gracias, Lucho. Sí, pertenecen a dos grupos de línea alimentaria diferente. O sea, uno es carne y otro es fruta. No pueden estar juntas. Y tienen que estar envueltos en dos recipientes tapados. Porque si los ponen así en la refrigeradora, se contaminan esos alimentos y contaminan todos los que están dentro del refrigerador. O sea, cada alimento tiene que estar con su mismo grupo de alimentos. Igualmente, cuando nosotros, si ustedes ven la refrigeradora que está abierta, ven, están todos bien, ahí sí están todos bien, bien guardados, bien tapados, con su film encima. Pero cuando van a utilizar, por ejemplo, los huevos tienen que lavarlos. Tienen que lavarlos cuando los van a utilizar. Pero ustedes dirán, pues están con cáscara. Yo voy a utilizarlo de adentro. Tienen que lavarlos con jabón antes de utilizarlos. ¿Por qué creen? A ver, ¿quién me dice rápidamente? Menos Luchito, porque ya están contaminados. ¿Por qué? Están contaminados por fuera. Manipulación, heces de las aves, entre otras cosas. Pero sí, claro, están contaminados. ¿Pero por qué, Jesús? ¿Por qué están contaminados? Por la manipulación que ha tenido previa y que llega a nuestra mesa, las mismas heces de las aves, el lugar donde están los mismos, entre otras cosas. Ok, gracias, Jesús. Ese es el principal motivo. Porque sale, exactamente, porque sale por el mismo lugar donde salen las heces de las aves. Ese es el principal motivo. Entonces, ¿qué hacen? Los lavan, les pueden rociar agua nada más y ahí quedó, ¿no? Pero ese es el principal motivo. A veces se hace mayonesa con el huevo, mayonesa casera. Y si no los lavan con jabón antes de manipularlos, entonces eso, ¡tac!, rompen, ¡pah!, cae un poco de eso. Y ahí vienen ya los problemas, ¿no? La siguiente diapositiva. Este es un tema bastante importante también. Dice, no utilizar la misma tabla de picar. Antiguamente la mayoría utilizaba tabla de madera y ahora veo que están saliendo, ¿no?, las tablas de madera nuevamente. En las ranuras, la tabla de madera es muy porosa y en las ranuras siempre se quedan restos de comida, ¿no?, restos de alimentos. Lo ideal es tener dos tablas o utilizar la tabla por un lado para verduras, carnes y a la vuelta para el otro lado de la tabla para carnes y aparte otra tablita para las frutas, porque no es igual mezclar los alimentos. Terminan ustedes de su tabla y lavarla bien con el detergente para platos, qué sé yo, y con una escobilla y enjuagarla muy bien. Ahora hay unas tablas que son de vidrio,
que son espectaculares, y también hay otras que son de otro material, como de plástico, ¿no? Desinfectar muy bien sus tablas y sus utensilios de deportar. La siguiente, por favor. ¿Qué puede ocasionar, cuáles son las consecuencias de una mala manipulación de alimentos, ¿no? O sea, ¿qué sucedería si los huevos no se lavan? ¿Qué sucedería si se malogran? O sea, al dejar la pierna de pollo con la fruta junta, van a formarse ciertos gérmenes que van a después a traer consecuencias. Por más que traigamos, por ejemplo, del supermarket, la carne que está así lavada, que la han lavado y la han puesto en film, cuando uno la trae, igual tiene que lavarla, ¿no? Entonces, cuando uno no hace esas cositas o las enjuaga así demás, por ejemplo, antes que me olvide, tenemos las fresas, ¿no? La desinfección de las fresas o cualquier otra fruta rastrera, que crece en forma rastrera quiere decir al ras del piso, en nuestro país generalmente son regadas en muchas zonas con aguas hervidas. Entonces, eso es contaminante. Y cuando llegan a nuestros hogares, muchas personas las enjuagan con agua, o con agua, dicen agua con sal, o con agua con con yodo, algo así, dice. No, ninguna de esas son desinfectantes. Tiene que ser agua con gotitas de Clorox por unos 5 minutos o 10 minutos, y después se bota y se enjuaga con abundante agua, hasta que se envíe, ¿no? Entonces, esa es la única forma de desinfectar. De lo contrario, podría ocasionar intoxicaciones alimentarias, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, en que les pueden ocasionar vómitos, fiebre, dolor abdominal, diarreas o cefalea, ¿no? La siguiente diapositiva. Etiquetas nutricionales. Ustedes habrán visto todos los supermercados, en los envases que compramos nosotros, de mantequillas, de todos los envases de la leche, yogur, de jugos, que vienen, como ven en la figura, esa persona que está viendo ahí todos los componentes que traen. Entonces, vienen los famosos octógonos, ¿no? Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, en donde nos indica la cantidad de componentes que traen. Por ejemplo, dice exceso de azúcares. Entonces ahí, en el exceso de azúcares, dice consumir azúcar en exceso. O sea, ya si tú quieres lo consumes, ¿no? Pero ahí te dice, ¿no? Este producto tiene exceso de azúcares. Entonces, consumir en exceso los azúcares contribuye al desarrollo de enfermedades como caries, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, que es la diabetes mellitus, entre otros. Siguiente, por favor. Vienen otros que dice exceso en calorías. O sea, vienen las papitas light, por ejemplo, ¿no? Exceso calorías. Entonces dice, calorías en exceso se convierten en grasa corporal. O sea, ¿qué te va a ocasionar el exceso de grasa corporal? Aumento de peso, que crezca la barriguita, obesidad, un riesgo mayor, enfermedades del corazón, te puede dar un infarto más adelante, y la obesidad también trae algunos tipos de cáncer, ¿no? O diabetes mellitus también. Uh-huh. Siguiente. La siguiente. El exceso de sodio. El consumo de sodio en exceso también es peligroso. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión arterial, y al aumentar la presión arterial, pues puede producir que le pueda dar un infarto a una persona, y también van a encontrar estos en algunas etiquetas, estos escritos, ¿no? Que dicen 5% de BD. Cuando encuentran 20% de BD, ¿qué cosa es BD? Valor diario. Entonces, si encuentran este 5% de BD o menos, quiere decir que es bajo en sodio. Si encuentran 20% de BD o más, significa que es alto en sodio. Entonces, ya ustedes van viendo, y van viendo, esto sí voy a poder comer, esto no, esto sí mucho, esto no, ya van viendo, ¿no? Ok. El siguiente.
Hay otros autónomos que dice contiene grasas trans, evitar su consumo, ¿no? Entonces, las grasas trans sí son casi imposibles ser procesadas por el organismo, ¿no? Traen un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares porque forman los ateromas en las arterias de nuestro organismo y con el tiempo pues van a obstaculizar, van a taponear nuestras arterias, aumentando niveles de triglicéridos, de colesterol, colesterol malo en nuestra sangre y van a, finalmente a darnos pues un paro cardíaco, ¿no? Un infarto al corazón. Y hay que evitar pues el consumo, ¿no? De esas grasas trans. El siguiente. Yo creo que aquí me parece que ya acabamos nuestra exposición.